Federico, pero que te encontraste con un amigo. No, 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 es que no, señor, el señor... Viajar a Cuba por mis vacaciones. Y aprendió español en sus vacaciones, impresionante. No, pero yo aprendí en mi cuarto o en mi computador. ¿Computador? Sí, sí, por 30 minutos cada día por maybe 2 semanas. And then practicar en la calle con la gente. And here you can speak in Spanish. No, but por 20 años yo vivo y trabajo en Nueva York en el verano. Ya. En verano yo regreso a mi país. A Wembley, a London. O Tailandia. Wow. Mi casa segunda. ¿Y esto que tú haces, dónde lo aprendiste? Bueno, I learned this. Yeah. La técnica es de México. Okay. Pero mi amigo de Islanda es mi maestro. It's with music. No música, no pintura. No besos, no amore. You don't have to do it. I don't care. Sometimes I give some things to people. Yeah, you're a cool guy. I like you. Wow. Thank you very much. Go to Chile, please. Thank you very much. Yeah. Yes. Él entra como en trance cuando pinta. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? Sí, era increíble. Oye, aprendí un verbo nuevo, sí, también, que está acá. Mira, ven, acompáñame para este lado. Esto es cuando te duele la guata ya. Y de repente no te aguantas más como tú el otro día. ¿Sí? Ah, como que... Ahí que... está. Pexing. Ese es el verbo. Tú sabes que, mira, yo te tengo que ser bien honesto, ven. Porque tú estás molestando, acuérdate que el otro día, porque tuvo unos percances con la guata. No vamos a ventilar esas cosas aquí. No, ¿para qué? O sea, yo no quiero hablar aquí en City Tour. De burrito Don Julio. Tengo que cerrar el local. No, se pasó. Está clausurado, ¿eh? No, y que llegaste apuradito al hotel, pues. Yo te miré por detrás, iba ahí con la corona corta. Claro. Claro, con la caja de cambio con los piñones más chicos. Bueno, ahí bueno, pasó este verbo. Me pasó, esto es una confesión. Yo durante mucho tiempo, was a long, long time ago, que decía, ¿qué será? Y yo pensé, por favor, no te rías, que era algo chino, como un emperador chino. Ah, tiene misma. Pe-ching. Claro. Pedestrian crossing. Eso significa. Pedestrian. Es pedestrian, peatones. Y crossing. Ya, ahora, está claro de que esto lo puso otra persona que no tenía idea para qué servía, porque lo puso para el lado donde no vienen los autos. No, porque... Nadie lo ve. No, porque... Es para los pedestres. Para que lo vean los peatones. Ah, buena idea. Sí, pues.